gran honor para el Consejo Municipal actual invitar al señor Óscar Humberto Garza Sagastume y hermanos, hijos de don Miguel Antonio Garza Recinos, síndico de la Corporación Municipal de 1968. Se nos informa que no pudo venir a este encuentro con los reconocimientos que estamos haciendo a la Corporación Municipal de 1968. Le haremos llegar oportunamente el reconocimiento a la familia Garza. Seguidamente vamos a invitar a este lugar, a este estrado especial, a este lugar de recuerdos y de gratas recordaciones, a la profesora Alicia Paz Figueroa, esposa de don José Mario Oliva, síndico de la Municipalidad de 1968. Viene con su hija y con su nieta, le regalamos un nutrido y caluroso aplauso. Para mí es un honor ser entrega de este reconocimiento a profesora Alicia Paz de Oliva, que también hace 50 años le diera el nombre a la escuela Pedro Arreazabala. Ella fue quien eligió el nombre. Y también este reconocimiento a don José Mario Oliva González por las gestiones realizadas en su calidad de concejal de la Corporación Municipal de 1968, para que la villa de Esquipulas fuera elevada a categoría de ciudad. Esquipulas, 11 de octubre del 2018. Señor Alice y familia, reciban este reconocimiento muy humilde, pero con todo nuestro corazón. Que brindemos un largo pero largo aplauso a los miembros de la Corporación Municipal de 1968 que ya están disfrutando de la mansión celestial con nuestro Creador y Formador Jesucristo, agradeciendo que a través de una gestión Esquipulas hoy sea una ciudad pujante en busca constante del desarrollo con el trabajo tesorero de sus autoridades. Y para cerrar con broche de oro este momento tan especial de recuerdos, de grata recordación y de vivencias que vivirán por siempre en nuestro corazón, vamos a dejar nuevamente a señor Alma Azucena Morales de Morales en su calidad de síndico primero de la Municipalidad de Esquipulas para que les regale las palabras de agradecimiento al acto y les invite a lo que sigue en esta noche de festejos del 50 aniversario de la ciudad de Esquipulas. El valor del agradecimiento es el que debemos de poseer todos los seres humanos. Es por ello que en esta noche agradecemos primordialmente a Dios nuestro Señor por permitirnos estar reunidos en esta noche tan especial.
ya está con letras indelebles en el libro de la historia de Esquipulas. Nuestra linda ciudad, que hoy cumple 50 años de haber sido elevada a esa categoría. Como esquipultecos debemos mantener nuestra identidad. Solo eso nos hará siempre importantes dentro de cualquier contexto en toda Guatemala. De hecho, que ya somos importantes como ciudad. Nos reconocen a nivel mundial. Si nos buscan dentro del mapa mundi o dentro de la esfera, van a encontrar a esa bella ciudad donde nosotros recibimos a todos aquellos peregrinos, a todas aquellas personas que nos visitan con todo el amor de nuestro corazón. Y bajo la mirada protectora del milagroso Señor de Esquipulas, sabemos que esta noche va a ser de fiesta, de mucha alegría. Queremos agradecerle a nuestras bellezas, queremos agradecerle a los familiares de los extintos concejales y síndicos. Queremos agradecerle a todas las personas que hicieron posible que en la línea del tiempo hiciéramos una recordación de esa época tan importante para nuestra ciudad. Queremos agradecerle a todos los supervisores educativos, a todos los directores de diferentes establecimientos educativos, alumnos, personas que se volcaron a echar la casa por la ventana en esta actividad. Queremos agradecerle a los colaboradores municipales que desde las 4 de la mañana andan en la alborada y todavía nos están acompañando hasta que demos cierre a esta actividad. En fin, queremos agradecerle al señor Carlos José Lapuela Rodríguez porque nos ha estado apoyando en la logística de esta actividad desde el mes de diciembre del 2017. Queremos agradecerle a don José Guillermo Ramírez por hacer presencia. Gracias, don Guillermo, porque usted en este día nos ha hecho vivir estos momentos tan especiales cuando nuestra ciudad llega a sus bodas de oro. Queremos agradecerle a los medios de comunicación, porque si los medios de comunicación no fuera posible difundir la noticia y que nos reconozcan internacionalmente. Queremos agradecerle a todo aquel vecino y vecina que adornó su casa en los barrios y colonias de nuestra Esquipulas. En fin, queremos agradecerle a todos los esquipultecos. Y el aplauso es para ustedes, mi linda familia, porque así debemos de vernos como una familia esquipulteca. Que Dios me los bendiga, que disfruten esta noche que ha sido preparada para todos ustedes y que bailen al compás de las bellas notas de nuestra marimba en nuestro instrumento autóctono de Guatemala. Muchas gracias. Ahora les vamos a invitar a moverse un momentito de sus asientos, porque el señor alcalde municipal, Carlos José Lapuela Rodríguez, y el honorable consejo municipal tienen ahí afuera un espectacular show de luces para celebrar los 50 años de la ciudad. Luego se les invita a ese salón donde el señor José Guillermo Ramírez Pineda, el señor Carlos José Lapuela Rodríguez, van a romper el baile. Don José Guillermo Ramírez Pineda con la profesora María Amelia López Molina, la flor de la feria de 1968, y el señor Carlos José Lapuela Rodríguez con nuestra belleza de 2018. Así que les invitamos un momentito para ir ahí al corredor de la municipalidad y luego regresamos para bailar con dos marimbas y, como decíamos antes, hasta que el cuerpo aguante. ¡Feliz noche para todos! Estamos en vivo con nuestras Esquipulas acá desde el gimnasio municipal. Ya escucharon ustedes las palabras del presentador Juan Pablo Espino.
este momento vamos a dirigirnos a un costado, así que continúen en la señal de nuestras cúpulas, porque vamos a dirigirnos frente al gimnasio municipal, donde se estará llevando en este momento, pues, la pues esperada noche de fuego de pólvora. Estamos en vivo y en directo. Ahí ven ustedes a la familia Rodríguez también presente. Estamos en el gimnasio municipal. Queremos saludarle a cada uno de ustedes por estar pendiente de esta transmisión de nuestras cúpulas. Vamos todos encaminados hacia frente al gimnasio municipal, porque se está pues a presenciar en unos momentos esta quema de pólvora que ha sido preparada en conmemoración de los 50 años. Estamos en vivo y en directo. Saludos a Oscar Ronaldo Vázquez también en el taruleo viéndonos, muchas gracias. Saludos a cada uno por estar conectados. Si nos pueden reportar la señal a donde ustedes nos están viendo, pues será un placer poderles saludar en esta noche. Estamos pues llevando estas imágenes completamente en vivo para ustedes, para los que no tienen la oportunidad de venir acá al gimnasio, porque les cuento, hubo una lluvia que paralizó un momento las actividades de festejo, pero ya la lluvia cesó y por eso ya todos estamos aquí frente al gimnasio municipal, donde funciona la municipalidad de Esquipulas. Ahí vamos a enfocar para que ustedes puedan apreciar esta actividad que se está preparando para cada uno de los esquipultecos. Saludos a Analicet Guzmán Reyes en Kansas City, que está viendo la transmisión. Estamos en vivo y en directo por nuestra esquipula. Ya las autoridades y las bellezas locales están llegando a este estrado para presenciar pues la quema de pólvora que se ha preparado. Aquí ustedes ven en sus pantallas las imágenes de lo que está sucediendo. Por lo que veo, vamos a dirigirnos a el kiosco Plaza de la Marimba, así que vamos a tratar la manera de llevarles a ustedes lo mejor que podamos de esta transmisión de nuestras quipulas. Saludos también a cada uno de ustedes por estar conectados. Estamos celebrando los 50 años. Solís Cortés también se conecta. Vamos a encaminarnos hacia el kiosco donde pues se está preparando en este momento. Empieza ya el llamado ya de las primeras luces para que ustedes puedan admirarlas. Ahí vamos a enfocar para que ustedes puedan observar desde el kiosco Plaza de la Marimba. Show de luces.
conectado también a través de nuestras tripulas. Tina Recinos también, Sandra Pacheco viendo la transmisión. Milton Ardón está viendo la transmisión de nuestras tripulas. Estamos en vivo. Hay varias actividades, como les mencionamos, en el kiosco. Y también ahorita vamos al interior del Ignacio Municipal, porque también aquí hay una noche danzante para el pueblo esquipulteco en estos 50 años. Mimi Tecún está conectada también, muchas gracias. En Carolina del Norte nos está viendo, muchas gracias. Solís Cortés en Estados Unidos. Salazar Amparo en Kansas. Mercy también conectada a través de nuestras quipulas. Vamos a ingresar al Ignacio Municipal, donde hay pues también una noche bailable con marimba pura y marimba orquesta. Saludos a Mercy Guerra también. Aquí estamos en vivo y en directo con la página Nuestras Quipulas, llevándole siempre lo mejor de nuestro pueblo. Vamos entonces al Ignacio Municipal. Saludos a Eric García en Los Ángeles, California. Carlos Pineda también. Nelson Alexander está viendo esta transmisión especial. Como ya vieron ustedes, en los dos lados hay música para todos los gustos. Aquí estamos ya rompiendo el baile. Vamos a enfocar un ratito para que ustedes puedan observar. Nelson Alexandre está pues extrañando a Esquipulas. Salazar Amparo en Silvania. Es la transmisión de nuestras Esquipulas completamente en vivo para ustedes. Estamos en vivo para nuestras quipulas. Aquí ven ustedes una noche también de dos marimbas. Está pues amenizando también en el interior del Ignacio Municipal. Saludos a Connie Maldonado. Está viendo la señal desde la distancia. Nos dice un saludo. Muchas gracias, Connie Maldonado. Oscar Ronaldo Vázquez Mendoza también viendo la transmisión. Axel Abel Recinos también está conectado en Montreal, Canadá. Un saludo para Axel Flaco Díaz, viendo la transmisión de nuestras quipulas. Thank you.
es la música de las marimbas que están acá en el interior del gimnasio municipal. Vamos a continuar con nuestra transmisión para que ustedes puedan observar. Ahí vemos a las personalidades yucatecas que también nos acompañan. Estamos con el señor alcalde en este momento. Mucho gusto saludarlo. Estamos en vivo y en directo con nuestra tribuna. ¿Cómo ha pasado todo el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Ahí la gente del pueblo pues contenta, ¿no? Celebrando las bodas de oro de la ciudad de Tribuna. La verdad que un agradecimiento a todo el pueblo porque de una u otra manera también ellos son parte de esta celebración. Pues para prenda un botón, por lo que estamos celebrando aquí con baile, con todas las flores de las fiestas que fueron del 68 al 2018. Dios, pues, nos hizo un hermoso día. Un agradecimiento también a los que nos están viendo a través de este medio, que yo sé que lo están transmitiendo en directo y lo están viendo en Estados Unidos. También ellos son parte de esta gran alegría del pueblo de Tribunas, la ciudad de Tribunas está celebrando unos 50 años. Gracias. Seguimos en vivo y en directo con nuestras quipulas. Ustedes ven a las parejas en este momento danzando. Vamos a continuar el recorrido. Hay bastantes personalidades acá en el interior del gimnasio municipal para que ustedes puedan observar a diferentes personalidades que nos encuentran acá en el gimnasio. También allá en el kiosco hay música en vivo para los que quieran disfrutar de esta noche. Saludos a cada uno de ustedes por seguir la señal de nuestras quipulas. Estamos completamente en vivo para ustedes. Vamos a continuar este recorrido especial. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Todo bien, igualmente. Estamos llevándoles las imágenes, profe, para que ustedes disfruten de esta noche espectacular acá en la ciudad de Esquipulas. Estamos haciendo un recorrido en ambos lugares para que ustedes puedan observar y también puedan sentirse parte de esta fiesta. Queremos agradecer a quienes todavía siguen conectados en esta noche acá desde Esquipulas. Vamos a dirigirnos al kiosco donde también hay música completamente en vivo. La Sonora Esquipulteca está ahí amenizando esta fiesta. Saludos a quienes se conectan. Carlos Vilota Ayala, Chapincito Guzmán también está en vivo y en directo con nosotros. Lilia Rosa también, Jorge Lara, muchas gracias. Lelisa de Espina dice muchas gracias, desde Jalapa nos está viendo, muchas gracias por reportar la señal. Vamos a saludar también a Monita Martínez en Maryland, viéndonos en este momento. Día y Maximino José Hernández desde Escuintla nos está viendo. Vamos a llevarles música, más música en vivo desde el kiosco Plaza de la Marimba. Walter, saludos también a Susana Arita, conectada con nuestras quipulas en esta noche. Elizabeth Contreras, Hugo Huguito Méndez también, muchas gracias. Vivi Deportivo, conectado con nuestras quipulas. Suset Cordón, muchas gracias. Desde Puerto Barrios, José Jorge Lara en Puerto Barrios. Saúl Carrera en Boston, muchas gracias. Vamos a llevarles música en vivo en este momento. Thank you.
Tabasco, Plaza de la Marimba. Ustedes lo ven, por supuesto, con la señal internacional de nuestras quipulas. Vamos a saludar a todos los que están conectados
a través de nuestras quipulas. A Gustavo El Cholo Reana, muchas gracias por conectarse. Dalia Hernández, saludos a Esquipulas. Jorge Lara también saluda a Esquipulas. María Sagastume también orgullosa de ser esquipulteca. José Hernández en Escuintla nos ve, muchas gracias. Blanquita Herrera también. Betty Brazo en Denver, Colorado. Carlos H.P. Castañeda, saludos también para él. Saulo Carrera en Boston. Jorge Lara está en Puerto Barrio, hasta allá un saludo a cada uno de ustedes por seguir la transmisión. Vamos a despedir esta transmisión, aunque la fiesta continúa acá en Esquipulas. Así que todo mundo, pues los que quieran danzar, invitados para que se vengan a el kiosco Plaza de la Marimba y también al gimnasio municipal. Nosotros vamos a despedir estas imágenes con todo nuestro esfuerzo y cariño para cada uno de ustedes quienes siguen esta transmisión. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Katia Martínez, muchas gracias. Liana Citalán está viendo desde la capital, nos saluda, muchas gracias. Andreita de Paz está felicitándonos. Gracias a ella también. Sonia Hernández, Dios le bendiga también a ella. Roberto Salguero, conectado en esta noche con nuestras quipulas. Estamos, como les dije, haciendo un esfuerzo, pero con todo nuestro cariño para llevarles esas imágenes tan maravillosas de los 50 años de Esquipulas elevada a categoría de ciudad. Acá ven ustedes esta decoración que seguramente se quedará, pues, por un buen momento. Acá en el interior en la danza continúa con las marimbas que vinieron a nuestro pueblo para amenizar estos 50 años. Ya les mantuvimos informados todo lo que sucedió durante todo el día. Hicimos nuestro trabajo informativo para llevarles a ustedes estas imágenes de nuestro querido pueblo Esquipulas. Que Dios los bendiga a ustedes, una feliz noche a cada uno de ustedes, hasta la próxima. Seguiremos informando de lo que acontece en nuestro querido pueblo, trabajando con ese, pues, amor de haber nacido en esta tierra que, pues, nos ha dado prácticamente todo. Como esquipulteco me siento orgulloso de ser, de haber nacido en esta tierra, y agradecido con Dios también por permitirme ser de esta bella ciudad de Esquipulas. Un saludo para cada uno de ustedes. A todos, esperamos que la pasen muy bien. Una feliz noche. Soy Walter Guerra, propietario de esta página, quien hace posible las imágenes de nuestras quipulas. Hasta la próxima.